empezar ya el programa, un poco a ver lo que tenemos para el día de hoy, domingo, pero a quién se le ocurre, nunca me ha pasado, nadie me molesta a esta hora porque saben que estoy grabando el programa, pero vamos a ver, ¿qué tanto llama? Me lo dejaré ahí mejor, ¿no? Seguimos grabando. Asistente, esta persona, ¿será para cobrar? Seguro debe ser algo así, vamos a ver quién es. A ver. ¿Aló? ¡Pepe! ¡Pepe, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué te demoras en contestar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo repites? ¿Qué has dicho? Repite. ¿Quién soy? Oye, ¿cómo estás, Lucerito Rubio? ¡Lo máximo! Ay, aquí, pues, le he extrañado a todos ustedes. Y yo justamente estaba... ¿Qué será la vida de Pepe Quintana? Que solamente lo puedo ahí, viendo por red, televisión y todo eso. Ah, no. Yo voy a llamar, dije, voy a meterme a molestar un rato. Bueno, yo contento porque sabemos que hace un tiempo eras parte de la familia de América Televisión aquí en Trujillo. ¿Cuántos años conduciendo ¿no? el programa de los domingos? Cuéntanos un poco, ¿se extraña Trujillo al día? Demasiado. Extraño bastante, sí, Trujillo, extraño bastante el programa. Y bueno, ya. Eras una guaguita cuando empezaste, Lucero, eras una guaguita, una chibolita. Empecé con conducción de Trujillo al día en ese tiempo. Estuve unos años ahí, en total han sido 7, 8 años, más o menos, aproximadamente. De ahí hice también un poco de edición, tratar de meterme en producción, esas cosas, ¿no? También hice otra conducción de programas también de América, sí. De todo un poquito, para tratar de aprender. Se aprende en la calle, ¿no? Con mucha actitud, metiéndole caña, ¿no? Oye, Lucero, y también dentro de todo este proceso, ya un poco adentrando tu vida personal, sabemos que te casaste también, ¿ah? Lo máximo. ¡Paso! Mírenla, bien orgullosa. Oye, ¿qué tal esa etapa de casada? Es lindo, en realidad sí, es bien bonito, ¿no? A mí lo que me cuesta en realidad es que me digan, señora, no puedo con eso. Y de ahí con el tema de la cocina, hermanito, yo no cocino nada, ni huevo frito. No te puedo creer, ¿pero tu esposo cocina o no? ¿Cómo han hecho para lidiar con eso? Él cocina buenazo, entonces... Y dime, ¿cómo está el ambiente artístico por allá? Sabíamos que tú estabas metida un poco más en el tema de la comedia, ¿no? En la actuación un poco cómica, pero esto paralizó todo, ¿no? ¿Y cómo estás haciendo ahora? Es que en realidad está bastante fregado, porque ahora no solamente con temas de televisión, temas de comunicaciones, es que se han limitado, sino que están así en todos los rubros. Entonces, en cuanto a nosotros, el tema de televisión, nosotros terminamos de trabajar justo el año pasado. Nos dieron unas vacaciones. Yo justo estaba con todo el alboroto del matrimonio. Me caso, cuando regreso justo, y cuando ya íbamos a regresar a Lima, cuando estamos viajando, es cuando dan la noticia del toque de queda, de la cuarentena y todo. Ay. Te cuento que el norte tiene, por supuesto, y tú lo sabes bien, eres trujillana, tiene la comida que siempre nos identifica. Y para esta temporada, ¿no? Todas esas comidas calientitas, como las sopitas, ¿no? Y todo lo que nos abriga. Vamos a ver una nota, ¿te parece? Y presentamos a Manuela Rondoy, que desde Piura nos trae todas las alternativas de comidas calientitas, las sopitas, etcétera. Mejor vamos a ver la siguiente nota aquí en Parada Norte y, por supuesto, regresamos con Lucero Rubio para seguir conversando un poco más. El frío nos ha sorprendido, hay que aceptarlo, pero como para todo hay solución en esta vida, siempre buscamos las mejores maneras de entrar en calor. La actividad física es una de ellas, pero una mejor idea y mucho más rica es apelar a la inventiva que tiene el norteño en cuanto a brebajes, preparados y platos se trata. Son 8 de la mañana, hora del desayuno, así que vamos a conocer quiénes son nuestros mejores aliados para entrar en calor y empezar bien el día.
aquí la mejor manera que tiene el norteño pirano para comenzar bien el día, como se debe. El ponche. Dícese de aquella bebida calientita a base de distintos ingredientes. Yo aquí tengo una trilogía de ponches. Ponche de quinoa, ponche de habas y ponche siete semillas. ¿Para qué más? Comenzamos espectacular el día. Almuerzo. Y si bien el sol nunca abandona Piura, se siente ya una brisa fresca, heladita, así que llega nuestra segunda oportunidad para entrar en calor. Y esto viene en el siguiente punto, así que acompáñenme. Piurano, estratégicamente ubicado, rico, diverso, bien dotado, bendecido, qué mejor que entrar en calor con una rica parihuela. Y no una parihuela cualquiera, es una parihuela de cabrillón. ¿Acompañada de qué? De sus choritos, de sus conchitas negras, del calamar, del pulpo y un juguito, así como nos gusta, espesito. De guarniciones, el infaltable arroz, sus tapitas de limón para sazonar como se debe esta parihuela y un toque de ají, ese picor exacto que caracteriza a todo norteño. Se nos hace agua la boca, yo sé que en casa también. Este plato no se hace esperar. Llegada la noche, lo primero que pensamos es calentarnos y por ahí apelar un poco nuestra salud. Y entonces, la idea perfecta es el emoliente, así que vamos a ver qué es lo que ofrece la variada y suculenta carta piurana. Señito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, ¿qué tipo de emoliente pueden disfrutar todos los piuranos? Acá es linaza, sábila y el boldo y las hierbas. Contiene anís, menta, toronjil y manzanilla y otras hierbitas más. Otras hierbitas más. Ahora, ¿cómo sale? ¿El superpoderoso? ¿El simple? ¿Qué maneja usted? Viene el especial, hacemos, y el normal que llamamos. El simple, ¿no? Ahora, está el famoso amargo. Sí, tenemos el amargo también para purificar la sangre, para los diabéticos, para la grasa, bajar la grasa. Hace maravillas. Sí, hace muchas cosas más. Ahora, ¿en qué consiste este amargo? El amargo consiste, es el alcampure. El alcampure. ¿Se hierve por cuánto tiempo más o menos? A ver ahí, compártanos. Bueno, yo lo hiervo un par de horas para que salga negrito y sale bien amargo. Muy bien, señito. Cuéntenos, ¿qué nos va a preparar el día de hoy? Un normal. Un simple. A ver, vamos a preparar un simple entonces. Un simplecito, a ver, para el frío.
¡Qué rico! Otra de las cosas que caracteriza a las noches piuranas es calentarse un poquito comiendo aperitivos como este, propio de la señora Martita. Señora Martita, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Cuénteme, ¿qué le ofrece a todos los piuranos? Bueno, esta es la tradición de Piura, los ricos anticuchos con las ricas pancitas y su papa rellena y sus plátanos hornados. Y para gustar, una chicha morada. Una chichita morada. A ver, cuénteme, ¿cómo sale a ver el combo? ¿La papita? ¿La pancita? La porción de la pancita cuesta 5 soles. La porción de los anticuchos, 6 soles. Que vienen 2 anticuchos. Y las papitas rellenas a 1 sol 50. Y los platanitos hornados, 2 soles. Cuénteme, ¿para qué se utiliza esto? La panita se utiliza para echar el juguito para que le caiga a la pancita y a los ricos anticuchos de corazón. Imagínense. A ver, chicos, ¿qué quieren ustedes? Una papita con sus pancitas. A ver, señito. Una papita con su pancita, a ver. Muy bien. Vamos a prepararle una porción de pancita con una papita rellena. ¿Qué cremitas quieren en casa? Mayonesa, ají, huacatay, de todo, señito, de todo. ¡Qué rico! A ver, tradición de calle piurana, calle emblema, la plazuela Merino, y se come rico. Te invito un poquito cámara. En su punto, señora Marta, tiene su secretito usted, ¿eh? Buenazo. Agarrado un poquito de calor con ese moliente, hemos disfrutado de un buen aperitivo, venimos por un plato de fondo, contundente, como debe ser, un plato que nos ayude a liberarnos del todo del frío, que nos ayude a reponer energías y a tener un plácido descanso, un plato que ya está viniendo por ahí, lo atisbo en 3, 2, 1, el famoso caldito. Zulmi, cuéntame, ¿en qué consiste este caldito? Bueno, este es un caldo de gallina a base de un fondo de gallina, quion y apio, ¿no? Con sus condimentos correspondientes. Aparte, nosotros hacemos para reponer y reforzar en sabor, hacemos un salteado de cabecita de cebolla china, apio, y lo procesamos con papa amarilla y huevo sancochado. De tal manera que se haga un caldo de gallina espeso, concentrado, para que nos pueda dar energías y reponernos de este frío que nos está atormentando en el invierno en Piura, ¿no? Imagínate, y viene con sus guarniciones respectivas. Claro, en este todos estamos acostumbrados a tomar nuestros caldos sudados, ¿no? Parihuelas con limón, su respectivo limoncito, y como caldo de gallina tenemos aquí nuestra cebollita china, nuestra canchita, ¿no? Que no hay pierde con la canchita, y para darle su punto de ají, ¿no? Su vaina de ají limo para el caldo de gallina, ¿no? Un toque picante. Así que si por allí se asoma un resfrío, con este lo espantamos. Claro, sí. Nosotros en nuestro restaurante ponemos lo que es un cuarto de gallina por cada plato. O sea, se van bien alimentados, bien nutridos. Con bastante punche a disfrutar de ese caldito, ¿eh? Todas las noticias del norte del Perú, la gente que hace patria, los desafíos regionales, la reconstrucción y la esperanza, todo lo que ocurre
y todo lo que está en la agenda del Perú en la renovada edición regional del norte de América Noticias. De lunes a viernes a las 6:10 de la mañana. Llega gracias a Caja Piura. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. ¡Qué rico, Lucero! Tiene que ser de todas maneras. Un domingo su sopita, su aguadito, lo máximo también, ¿no? Lucero, cuéntame ahora que ya estamos todos en casa. Bueno, yo grabo el programa desde casa, como puedes ver. ¿Tú qué haces durante estos días? Te veo activa a veces en redes, pero cuéntame un poco más, ¿no? ¿Qué proyectos tienes durante este aislamiento que parece se va a prolongar unos meses más? Bueno, ahorita nada, estoy cuidando bastante el tema familiar, viendo a mi familia, que se encuentre bien, que tome las precauciones, que no salgan, que eso es bastante, bastante importante, y sobre todo para los adultos, para la gente mayor, que corren bastante riesgo, ¿no? Lucerito, ¿eres de las personas que un poco le causa paranoia todo esto? O sea, ¿tienes mucho temor de salir a la calle? De hecho, tomas tus precauciones. Pero, ¿cuántos días, por ejemplo, quería saber, durante esta cuarentena has podido salir a hacer algo muy puntual? No sé, cuéntame. Normalmente, o sea, salgo para ir a comprar algunas cosas o que acompaño a mi esposo para ir a comprar, pero puede ser una vez a la semana y esto es, ¿no? De ahí a lo que sí salgo todos los días es que como ahora tengo una cachorrita, entonces tengo que sacarla al parque en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, igual para las personas que tienen mascotas, también tienen que tener otro procedimiento de cuidados. Para las patitas, no subir a la cama, limpiar y todas esas cosas. Entonces, igual, de todas maneras, uno está expuesto a este tipo de cosas. Y a todos nos ha cogido pues de sorpresa, así que nos estamos todavía adaptando, ¿no? Y esperemos que esto termine rápido para empezar a hacer lo que tanto nos gusta, porque me imagino que a ti como a mí, que estamos en el mundo de las comunicaciones, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho estar sentado aquí, ¿no? Siempre hemos estado en los exteriores, con la gente, bueno, en tu caso en los sets de televisión, con la chacota, con los guiones, ensayando. Es otro ritmo definitivamente que se extraña. Sí, se extraña bastante. Y de alguna manera que tú te acostumbras a interactuar con el público, a bromear con el público, a que te escriban, tú respondes y todo eso, ¿no? Yo hasta ya me abrí TikTok. Te cuento que a mí no me gustaba lo de TikTok, mamá, te lo juro. Yo también lo he hecho. Yo dije que no lo iba a hacer, pero... Oye, es inevitable. Aparte que en tu caso te sirve mucho porque, bueno, yo veo allí que sale a la luz o a relucir todos esos dotes histriónicos de muchos, ¿no? Asolapados de repente, y porque tienes que doblar voces, generar, recrear situaciones, lo máximo. Sí, también. Creo que ahí practicas, ¿eh? Practicas porque te memorizas el diálogo y luego lo grabas. Definitivamente. Y todo simétrico. Oye, ¿te parece que nos vamos ahora a hacer nuestra siguiente parada hasta Cajamarca, Lucero? ¿Qué sigue, Cajamarca? Oye, sus paisajes, su gente, lo máximo. He estado el año pasado un par de veces por allá, hasta tres creo. Me he divertido, no tienes idea. Y vamos a ver precisamente una nota que tiene que ver mucho con la ecología, con la naturaleza de Cajamarca, lo máximo. Vamos a ver qué nos trae Lisner en la siguiente nota desde Cajamarca. Y por supuesto, nos está acompañando Lucero Rubio aquí en Parada Norte. ¡Vamos, Lucerito! Vamos a ver. Por el Día del Medio Ambiente tenemos un ranking de los lugares más bravos, más bellos, más bonitos. Número 1. Ay, la verdad, qué bonita experiencia en San Marcos. La pasé realmente extraordinario. Un lugar muy bello, su plaza de armas. Tienen un puente que mide algo de 150 metros y es un gran mirador para toda la belleza ecológica que van a ver ahora. Hola. Estamos saliendo de San Marcos, la estamos dirigiendo al puente de Edelmira. Puente colgante que tiene una distancia promedio de 150 metros, fácil, ¿ah? ¿Eh? Es importante conocer la historia de San Marcos como provincia, claro, como distrito también. El instinto del hombre no es necesariamente este amor por la sociedad en algunos casos, sino más que todo el miedo a quedarse solo.
Por eso es de que en algunas provincias siempre los grupos sociales están ahí. Y en este caso se divide, digamos, que en 7 distritos. Distrito número 1, Pedro Gálvez, Chancay, Eduardo Villanueva, Gregorio Pita y Chocán, José Manuel Quirós y José Sabogal. Es importante tenerlo en cuenta, sí, porque en algún momento cuando vengan y alguien les pregunte, oye, ¿eres de San Marco? ¿Oye, eres peruano? A ver, coméntate algo, pues. Claro, este puente ya tiene construcción como unos 25 años. Cuando veníamos caminando me dijiste que por acá se sembraba algo especial, que San Marcos lo tenía. Bueno, mire, le cuento que San Marcos se caracteriza por ser el granero del norte y hay bastante producción de cereales en los distritos aledaños. En las zonas de los valles, a las riberas del río y en todos los cerritos que vemos, hay bosques de taya. Es una especie de arbusto, es una leguminosa para la medicina, es medicina. Claro. ¿Qué es lo lindo de ser y pertenecer a San Marcos? Es que es una tierra linda, diríamos, calurosa, acogedora. Calurosa sí, ¿no? Porque yo sí, me vengo acá del centro de Cajamarca, friazo, y acá es muy variable. Sí, 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 es muy variable. Y donde tenemos un clima excelente para todo tipo de cultivares, diríamos, ¿no? Desde una fruta, desde las limas, por decirle, el ají, el rocoto, el aguaymanto. Como se suele decir, la bandera es el pañuelo de la nación. Algunas personas enjuagan sus lágrimas en ellas, pero también hay otras personas que se suenan sobre la misma. Y es que los pobladores aquí en San Marcos se pusieron creativos. La bandera, por ejemplo, fue creada por el profesor Reinaldo Aníbal. Y el escudo por el profesor Cosme Adolfo, dibujado por Leónida Segarra. El himno por Fausto Vargas y Jorge Ramiro. Chequeando un poco acerca de la historia del pensar de Tomás Alva Edison, nos dice de que la ingeniería o la construcción es 90% transpiración y 10% de inspiración, ¿no? Es decir, de que hay mucho trabajo. Por eso de que hoy vamos a conversar con una persona que sabe un poquito acerca de la historia de la Plaza de Armas de San Marcos. Ahora, me pregunto de que esta oración se habrá hecho realidad en el momento que se ha construido esa plaza. Me dicen algunas personas, pobladores, que antes había un pequeño mercadito, una placita de toros también. San Marcos es como que, wow, la belleza es tan increíble como que si nada más miren sus árboles. Es como un intento de la tierra por comunicarse con este gran cielo que los escucha. Así que voy a oír, a ver. Usualmente cuando salgo a las distintas grabaciones, sea solo o con algunos compañeros, a menudo me pregunto y me cuestiono si es que tenemos que buscar la luz o perderle este miedo a la oscuridad. Y tú que estás ahí, sí, ahí, justo al frente, viendo este reportaje en tu celular o en el televisor ahí al medio de tu sala, pensando en lo que pudiste o no ser el día anterior, esas cuatro paredes de tu oficina te encapsulan, creyendo de que quizás subiendo un par de fotos o historias el mundo se va a detener a verlas. Mejor, nada contracorriente. Elige tu vida. Número 2. El número 2 es en el distrito de Chancay, específicamente en el caserío de Chuquipuquio. Vamos a ver cómo es que los pobladores viven ahí en toda esa inmensidad. Y también muy cerquita nada más, en su plaza de armas, se han reunido un grupo de personas para exponer sus productos hechos a base de materiales reciclables. Estamos en uno de los lugares que en Chuquipuquio es Piedra China. Piedra China, ¿por qué este nombre? ¿Hay puras chinas allá? Dice que ahí en el lugar hay una piedra en forma de una mujer joven, ¿no? Y siempre acá la costumbre de hablar en Cajamarca, a las chicas se les dice China. ¿Y estos maíces que están acá? De la chacra, eso es lo que juntamos. Y luego ya lo almacenamos ya. Todo está lleno de maíz. ¿Cuánto tiempo están aquí en el techo? Un mes y medio acá. ¿Quién lo cuelga? ¿Usted? Mi esposa. Ay, 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 su esposa. De repente usted lo cuelgan también un día en las orejas. Ay,
Ya, en este taller, ¿qué elabora? ¿Qué tipo de joyas se elabora? Se compra el metal, luego ya se lo habilita y acá se lo trabaja, pues. Son argollitas, luego se lo suelda y ya de ahí se le da la forma, se lo engancha y queda. Eso se vende por gramo, 3 soles el gramo, al peso. Solo que la comida acá, tenemos el privilegio de acá de la zona que la comida no se malogra. O sea, tú lo guardas 2, 3 años, hasta 4 años y ahí está. Usualmente esta cantidad de años, ¿qué colocan acá? ¿Maíz? Maíz, trigo, la cebada, el alberje, el frijol. Mote pelado, pero acá no es pelado, ¿no? Es pelado como hace rato dices. Sí, o sea, la costumbre de nosotros acá es de hablar el mote pelado, hablamos. ¿Cuánto tiempo lo colocan aquí en el sol? Viendo, a veces se seca en un día o 2 días, se seca. O a veces también en mediodía, pero de acuerdo a lo que esté el sol. ¿Y cuando ya está seco? Almacenamos la comida de un año para el otro. Acá nunca se mueren de hambre, entonces, ¿no? Acá... hay bastante para compartir. Y aquí en el colegio nos han sorprendido con una feria gastronómica. Ahí dice trigo pelado, trigo seco, ceviche de pollo, locro de quinoa, dulce de chiclayo. Trigo pelado. Trigo pelado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Acaso la persona que lo preparó era como que calvito o no? Sí. Así es, bueno, nosotros dentro del taller de carpintería enseñamos lo que es mueblería. Lo que se ha traído a la exposición son con material reciclable, ¿no? Tenemos acá el aserrín que se lo utiliza para forrar botellas también ya de recicla y le damos un valor agregable, ¿no? Donde estoy sentado es uno de los materiales que se han reciclado, ahí pueden verlo, de muchos colores. ¿Qué tan importante es reciclar involucrando a los niños, claro? Así estamos ayudando a la no contaminación del medio ambiente. Estamos reduciendo la basura en un 100% lo que es en el distrito de Ichocán. Veo que acá tienen, por ejemplo, 2 tipos de vestiditos que han usado algunos materiales que aparentemente ya no se usan. Hemos hecho lo que es un vestido de las botellas de material reciclado de Aqua Natura. Hemos hecho sus flores en un vestido, como usted lo ve, es un vestido ya reciclado. Oye, lo máximo, Cajamarca. Oye, qué bonito, Cajamarca. Hermoso, ¿no? Sí, bien bonito. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero de verdad que sí, me ha encantado. Siempre me han dicho que es bien bonito y es un muy buen lugar para ir a visitar. Quiero, para ir a despejar. Voy a ir, de todas maneras. Sí, de todas maneras, Norte siempre tiene su encanto. Sí, Pepito, yo quería que me expliques una cosita. Dime. Quería saber, quiero informarme un poquito más de cómo va el programa, cómo es todo esto. Si bien es cierto, ya venía una tradición de Trujillo al Día, hacer un programa todos los domingos emblemático, ¿no? En el norte del país, en Trujillo, por supuesto. Y sobre todo, algo que a mí me llamó mucho la atención, que normalmente eran siempre las chicas que eran contoras, ¿no? He habido poder femenino. Es verdad, ¿no? No solamente eran chicas bonitas, sino también chicas talentosas. Entonces, cuando vino la propuesta de Parada Norte, que era un cambio, digamos, el formato, es más un programa que se dedica al tema de la gastronomía, de resaltar la parte turística, ¿no? De la historia, la cultura también. Y bueno, finalmente, la conducción, querían que sea un hombre. Dijeron, ¿por qué no? Siempre mujeres, igualdad de género. Y por ahí de cazuela pasé yo por ahí y ven para acá, a ver, casi. Estamos aquí, la verdad, ya más de un año, ha sido realmente una experiencia, o es todavía una experiencia muy gratificante. Ahora, como puedes ver, estamos grabando desde casa, pero igual tratamos de mantener a nuestros televidentes siempre entretenidos, por ejemplo, como con esta entrevista, con esta llamada que realmente nos ha traído domingo. ¡Sorpresa! Muy bien. Y estoy seguro que muchos fans de América Televisión Trujillo y sobre todo también de Trujillo al Día están el día de hoy sorprendidos, sí. Recordando algunos con el corazón roto, seguro dirían, ya se casó Lucerito, ¿por qué? Ay, Pepito, de verdad, felicitaciones, porque sí he visto tus programas, los programas que pueden ver aquí en la página. Está muy entretenido, está muy variado, me parece una idea genial que hayan tenido esto
de que ustedes puedan viajar incluso con el tema de Parada Norte, porque de alguna manera se está dando mucha más información de lo que era antes Trujillo al Día, ¿no? Ha evolucionado bastante. Oye, Lucero, gracias por mantener siempre esa sonrisota, esa buena onda. Yo recuerdo muchísimo todas esas temporadas de Trujillo al Día, cuando yo también los encontraba en los eventos, ¿no? Porque nos movíamos en el ciclo. Un grupo muy bonito. Me ha encantado verte, Lucerito. Hace poco... Ay, a mí también. Muchas gracias por contestar. Menos mal contestaste, porque si no te vas a tomar... Ya voy a borrar tu número. Ya voy a borrar tu número, de todas maneras. Se va a comenzar. Y por favor, te esperamos en Trujillo, aquí en el norte, sí, para meternos un sevillano y bailar marinera. ¿Ah? Para aprender. Felicitaciones también para todos ustedes. Y creo que quiero recalcar a toda la gente, por favor, tengan muchísimo cuidado, tomen todas las precauciones con este virus que está demasiado peligroso. En lo más mínimo puede haber un contagio, así que por favor tomen las precauciones, bastante alcohol y a lavarse las manos. Un abrazo desde aquí, un abrazo virtual, Lucerito. Un beso. Pásala lindo, para buen todos. Fin de semana, buen domingo. Chao. Gente de Parada Norte, quería contarles que con Centenario el sueño del lote propio ahora es fácil. ¿Cómo? ¿No saben? Solo por este mes adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento en pago al contado. Todo esto además de los beneficios que nos ofrece Centenario. Solo necesitas tu DNI, recibo de agua o luz y listo, te conviertes en dueño de tu lote sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. ¡Qué fácil es comprar tu lote con Centenario! Saliendo del estudio, me voy con todos los camarógrafos a comprar mi lote. Para mayor información, visita www.terreno.pe. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Parada Norte llega gracias a Juntos, lo extraordinario es posible. Caja Sullana. Ya estamos aquí en la entrevista con Elliot Tupac. ¿Quién no conoce a Elliot? Un artistaza que tuvimos la oportunidad de compartir juntos hace ya unos meses aquí en el populoso distrito del Porvenir. ¿Cómo has estado tú enfrentando estos días? Me imagino que en tu taller, creando, produciendo algo. Pepe, hola, ¿qué tal? Qué gusto verte también después de tiempo, efectivamente. Bueno, unos meses en realidad. Sí. Y bueno, aquí justamente estoy, digamos, contactándome desde el taller, acá en Lima. Ajá. Y creo que no todos, o sea, hablo del rubro, digamos, como creativo, artístico, de diseñadores o ilustradores, como tal. Hay algunos que están mejor que otros, otros están también pasando un poco más complejo esa crisis también, ¿no? Entonces, ajá. Yo en mi caso, o sea, creo que he podido, en cierto modo, todavía como manejar esa situación, porque ya al generarse la situación en marzo, ya teníamos comprometido algunos trabajos que menos mal no han caído y que se ha llevado a cabo. Pero en lo personal, sí, yo he estado avanzando un montón de cosas. Siempre con la mirada positiva de que esto es una circunstancia, digamos, una situación incómoda, por supuesto, pero que luego, digamos, pues habrá que renacer, y para ese momento hay que estar también preparados y listos. ¿Te has adaptado tú? Al comienzo se te fue un poco difícil porque sabemos que tú, bueno, bien como todos conocen, trabajas mucho en la calle. ¿Cómo fue esa adaptación? Cuéntanos un poquito acerca, sí, de eso. Hablando de un tema muy puntual, el tema, digamos, cómo se va a desarrollar la parte creativa, artística, en general, de aquí y de lo que viene, ¿no? Y creo que, no siendo necesariamente toda una verdad, pero podemos asumir que la parte de la vinculación tecnología y arte es un tema necesario. Yo me acuerdo que en noviembre del año pasado hicimos una exposición que justamente tenía como este pequeño elemento de tecnología, porque fue una exposición con realidad aumentada, y que eso, en cierto modo, como que me hace sentir como
digamos, como tranquilo, porque efectivamente ese es el camino que hay que tomar, ¿no? O sea, no descartar ninguna. O sea, si bien es cierto, todo un tiempo se ha venido pregonando la idea del hecho a mano, aquello que tiene más alma, en cierto modo, y cual yo hago siempre en el taller. Pero claro, no hay que negar que siempre, también he mencionado, de la mano. ¿Qué cosas pueden ir de la mano sin perjudicar en absoluto una actividad como la que yo tengo, que es manual y que es un trabajo artesanal, de oficio y todo el asunto? Pero cómo valernos de todas esas herramientas que en paralelo también están apareciendo como plataformas. Entonces ahora más que nunca estamos como mejorando todo nuestro sistema de comunicación en internet. Buenísimo. La página web, la página de ventas. Aparte de estar mejorando la plataforma digital como tu canal de YouTube que nos comentas, etcétera, ¿estás en algún otro proyecto interesante, Elliot? Cuéntanos un poquito acerca de sí, eso. A nivel, digamos, dejando de lado justamente el trabajo como comercial, como tal, hemos estado durante el tiempo en varias actividades como de colaboración, ¿no? Por ejemplo, hicimos varios descargables en el tiempo. Uno fue el Quédate en Casa, que eran 6 diseños que la gente descargaba y un poco... Claro, sí, lo descargué también, buenazo. Y ahora mismo estoy cerrando dos entregas más que son descargables a la vez, que son unas plantillas, porque me di cuenta que varios de esos materiales fueron al lado, digamos, como educativo de las clases virtuales. Y ese más o menos un ejemplo, son las pruebas, ¿no? Son las hojas. A ver. Ajá. Es un abecedario en realidad, o sea, sería pues 24 hojas de todo eso que la gente claro, podría descargar. En este caso, los profesores, ¿no? Porque eso pueden descargar los profesores y luego, como trabajar con los niños, si fuera el caso. También, incluso, eso mismo está para luego. Aquí en el taller hemos hecho unos ensayos para hacer como unos bordados, unos tejidos con esa plantilla. Entonces, esto yo estoy yendo más al plano como recreativo, en verdad, ¿no? Porque, insisto, es una situación tan incómoda que hay que buscar el lado positivo. Y por ejemplo, ¿ves? Claro, y hoy en día hay que estar entretenidos. Mira, qué bacán, esa polera. Y es un poco para que, incluso tiene todo un matiz, porque fíjate que hay chompas que decimos que ya no nos gusta, y eso es un poco como reciclar. Reciclar, absolutamente, y convertirlo pues en una nueva pieza a partir de este momento lúdico, ¿no? Lo máximo, Elio, me gusta, me encanta la gente que tiene esa buena vibra, que no se queda ahí de repente estancada, ¿no? Estamos viendo la manera más práctica, ¿no? Yo he recibido varios trabajos, digamos, o encargos nuevos, efectivamente, y fíjate que pues yo no estoy dependiendo de cada caso, es que a algunos he llegado a cobrar como del 100% y he cobrado 20%, imagínate, y no porque se esté haciendo un prejuicio al trabajo del diseñador, sino porque esa es una circunstancia muy especial. O sea, no es un tema de ganar-ganar, sino es un tema de darnos la mano y que a su vez el cliente entienda. Y me ha pasado un cliente hace poquito que me encargó de desarrollar como la marca de un restaurante. Fíjate que el punto es que yo he entregado más cosas de lo que debería estar comprometido a hacerlo y sin ninguna condición más allá de hacer bien el trabajo. Bueno, es un poco también mirar con proyección. Exacto, no centrarse tal cual en la circunstancia tan enojosa del momento, sino como que ver cómo doy la mano y que en algún momento, aunque sin esperar, como dice, nada, suceden las cosas. Creo que las cosas buenas traen cosas buenas a la vez, ¿no? Muy bien, Elio. Un gusto saber de ti, saber que estás bien, sobre todo que sigues creando, ¿no? Y te estás proyectando. Y ya saben, pues, el mensaje sería ese a todos los que nos están viendo. Hay que adaptarnos para cuando ya pase todo esto, que seguro va a ser muy pronto, estemos preparados, ¿no? Para los nuevos cambios. Así es. Y yo te espero de todas maneras. Te espero el próximo verano para comernos un cevichito con bastante ají aquí en Trujillo, ¿ah? De todas maneras, Elliot. ¿Cómo te encontramos en las redes? En cualquiera de las redes está como Elliot Tupac. Lo máximo. Un gusto verte. Un abrazo desde aquí, virtual, fraterno. Ya nos vemos, bueno, Elliot. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo. Gracias. Estamos volviendo. Hagámoslo bien. Entre Gente Norte. A la distancia nos cuidamos orientándote. Este y todos los sábados, Entre Gente. Entre Gente.
llega gracias a Juntos, lo extraordinario es posible. Caja Sullana. Lo máximo, mi gente, continuamos con Parada Norte. Espero que estén disfrutando del programa desde la comodidad de sus casitas. Nuestra siguiente parada es en Chiclayo, precisamente en la campiña de Cutervo. Hace un tiempo conocimos al señor Julián Ríos Delgado. Él tiene una casa, no se imaginan, llena de tesoros invaluables y también antigüedades de toda clase. Vamos a conocer al mismo estilo de la serie Cazadores de Tesoros todo este mundo realmente impresionante, ¿ah? Desde la campiña de Cutervo, aquí en Parada Norte. Segundo día en Cutervo, el clima está rico, fresquito, y hoy me he venido a la campiña. Es una casa llena de tesoros, de cosas antiguas. Dicen que aquí se detiene el tiempo, yo voy a averiguar. Quiero que me comente por qué la campiña, de dónde provino el nombre. Bueno, esta propiedad data desde 1894, que el abuelo Pedro Florentino Delgado Díaz lo adquirió por compra-venta de una señora Vilches de hace muchísimos años atrás, y que está en poder de la familia desde aquella época a la fecha. Se llama, primero era el nombre de la quinta, pero con el tiempo aquí hicieron una fiesta, un grupo de amigos, y le cambiaron el nombre de quinta por la campiña, porque este era un lugar muy alejado del centro de la ciudad. Desde allí mantenemos el nombre de la campiña, y ya está registrada en todos los acontecimientos públicos y privados dentro de la ciudad de Cutervo como un referente turístico. A ver si la muestra. Es de origen francés, de un estilo netamente clásico, todo de bronce, y viene de la ciudad de Lima, pero posiblemente hayan sido encontradas, la sobrina lo compró en una de las tantas casonas hermosas de Lima, que desgraciadamente se vienen abajo cada día, y allí encontramos cosas del pasado que nos llena de orgullo, porque esto es un estilo clásico que nunca más se va a repetir. Y por aquí también quiero mostrarte, José Luis, y a todos. Mira estos cuadros que vienen de diferentes países. Hay cuadros de Washington, por ahí he visto, de Estocolmo, de Montreal, de París. Háblenme un poquito cómo es que se juntaron. Todos recordatorios de diferentes países que han recorrido la hermana que está allí presente, otra hermanita que hace 8 meses se nos fue, y las sobrinas que son jóvenes y son bien inquietas para los viajes de diferentes países del mundo. ¿Cuánto tiempo les llevó recolectar todos estos platos que podemos apreciar? Ya usted comprenderá, pues cada viaje de turismo se hace a los 2, 3, 4 años y se van conservando, y nosotros lo cuidamos aquí celosamente. Hay algo ahí. Bien, sigo. Continuamos el recorrido y podemos ver un montón de cuadros. Coméntenme acerca de esta habitación. Bueno, señorita, este rincón nosotros le llamamos el rincón taurino, la campiña.
y como usted verá, todo está decorado por la afición a la tauromaquia que nosotros mantenemos a través de los años. Tenemos algunas cosas muy interesantes y muy originales y que les vuelvo a presentar con mucha satisfacción, una muleta que fue del famoso torero José María Manzanares, que vino muchas temporadas a la Feria del Señor de los Milagros y se ha llevado muchos escapularios de la misma. Veo por aquí armas, guacos. Bueno, realmente este es un centro chiquito, por cierto, pero reflexivo. Lo que usted dice es cierto. Tenemos algunas inquietudes de cerámica, tenemos inquietudes de armas, entre comillas, como usted lo dice, algunas del pasado y otras muy cercanas a la fecha. Pero sí hay cosas muy interesantes, como usted, por ejemplo, en primer plano de esta vitrina, tenemos una pequeña colección de monedas. Las de arriba, que es el antiguo sol peruano de 9 décimos. Lo que está dentro del marco azul, las monedas peruanas de 5 décimos. Y lo que está en los alrededores son monedas recordatorias por el nacimiento, las primeras de los 100 años de César Abraham Vallejo. Tenemos la moneda por los 100 años de las relaciones culturales con Japón. Tenemos la moneda donde está representado el mariscal Cáceres, ¿no? Por sus 150 años de nacimiento. Al centro tenemos una moneda de plata del presidente John Fitzgerald Kennedy. Acá tenemos unas monedas recordatorias del sesquicentenario de la independencia del Perú. Esto, lo que usted acaba de ver, es el cerrojo que aseguraba la celda de las mujeres presas en la cárcel pública de Cutervo. Dentro de la zona hemos encontrado esta chapa con su llave y que tiene seguro y doble seguro, y la entrada principal a la puerta, la cabeza de un toro bravo. Esto es una joya hermosísima de la época colonial. Mire usted esta filigrana de llaves antiguas, posiblemente de casonas de gente muy adinerada de aquel entonces. Y son tres hermosas piezas que lo guardamos con mucho celo. Hemos recorrido la campiña, ha sido un día precioso. Gracias al señor Julián Ríos Delgado por recibirnos. Los invito a venir a Cutervo a visitar la campiña. Se detiene el tiempo en esta casa. Y esto ha sido Parada Norte. Todas las noticias del norte del Perú, la gente que hace patria, los desafíos regionales, la reconstrucción y la esperanza, todo lo que ocurre y todo lo que está en la agenda del Perú en la renovada edición regional del norte de América Noticias, de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana. Llega gracias a Caja Piura. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Muy bien, mi gente de Parada Norte, lo que viene a continuación es una entrevista a Jorge Alba, gerente de marketing de Caja Suyano, que nos va a explicar los detalles de la campaña Juntos, lo extraordinario es posible. Vamos a ver. Caja Suyana también nos
nos habla y nos comunica el día de hoy con este mensaje que nos traen en el estado de emergencia, que es Juntos lo extraordinario es posible. Van a saber por qué, porque estamos ya conectados con su gerente de marketing, Jorge Alba, quien nos va a contar un poco también de lo que significa Caja Sullana y lo que se está viviendo también en esta cuarentena. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por esta comunicación. Oh, gracias a ti por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros en este momento. Definitivamente es el momento, Jorge, donde necesitamos escuchar frases, palabras positivas, mensajes de aliento que nos hagan olvidar un poco la preocupación, la angustia, esta ansiedad de saber qué es lo que va a pasar. Y Caja Sullana se está sumando muy bien con este mensaje que nos está trayendo a todos, como es junto a lo extraordinario es posible. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, este mensaje en realidad viene sumamente potente. Es una fusión, una trilogía que hemos determinado respecto de nuestros equipos de trabajo, nuestra empresa y nuestros clientes. Esta trilogía es la que nos hace extraordinarios y hacer cosas extraordinarias. Por eso es que nosotros decidimos buscar una idea, un concepto que nos pueda integrar. Y encontramos esta super idea, super potente, de Junto a lo Extraordinario es Posible, que pues en este momento de la pandemia, en este momento de la emergencia, nos tiene muy pensando siempre en dar un paso adelante, en ir un poco más hacia los clientes, ir con ellos y sacarlos adelante y pensar en ellos cada día, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar Caja Sullana? Porque de repente nosotros tenemos sí la iniciativa, pero siempre nos falta esa guía, ¿no? A todos para hacer las cosas y definitivamente apuntar al éxito. Mira, a partir de este año hemos lanzado el Club del Socio Extraordinario. Este club no solamente va a agrupar a nuestros clientes, sino que va un paso más hacia integrar a todos los emprendedores, capacitarlos, apoyarlos, fusionarlos, hacer red de contactos con ellos para que puedan hacer negocios entre ellos y pueda salir adelante. Esta emergencia sanitaria que estamos pasando ahora por la pandemia no es otra cosa sino una gran oportunidad para todos. Estas personas que están cambiando de giro, estas personas que están buscando otra alternativa de negocio, lo único que están haciendo es reinventarse. Y eso está buenísimo, es genial. Porque este es el momento en el cual podemos reinventarnos y posiblemente después volvamos a este otro negocio que teníamos anteriormente. Y cuando llegue ese momento vamos a tener dos grandes negocios y nuestra vida está llena de experiencias. Fuimos la primera institución financiera que nosotros pusimos e indicamos que no íbamos a cobrar intereses. Fuimos esa primera microfinanciera que dijimos no vamos a cobrar costo, moras ni nada. Entonces, eso nos marca un gran avance con nuestros clientes. Desde ahí, ellos sienten que estamos con ellos, sienten que somos uno, que somos un equipo, que vamos más allá de una simple sociedad, sino que somos esta teología que te comentaba. Y realmente un trabajo en equipo, ¿no? Veía yo que justamente ustedes en esta ayuda a los emprendedores, incluso, bueno, hoy día se están ayudando mucho de las redes sociales, les ayudan a vender esa marca, ¿no? A través de ciertos videos, expos que pueden realizar para que ellos puedan también promocionar su servicio o producto. Sí, ha sido muy potente porque de esta manera integramos y a ellos que están haciendo este gran cambio en sus negocios, en las líneas de negocios, nosotros estamos empoderándolos y haciéndoles, ayudándoles con la publicidad totalmente gratuita y aprovechando todo este tema de las redes sociales y que es tan sencillo pues para nosotros darles una mano y estar con ellos en estos momentos que nos necesitan, ¿no? ¿Cuáles son ya los resultados que están teniendo? ¿Qué comentarios hay por ahí de repente de aquellas personas que ya están siendo parte de ustedes? Los primeros videos, aún contra todo pronóstico, llegaron del sur del país. Nosotros habíamos calculado, habíamos hecho una proyección de que la mayor cantidad de videos iban a venir del norte, ¿no? Que es donde está nuestra sede principal.
Pues no es así, llegaron del sur y estos clientes son los que han venido a nosotros buscando este apoyo y les ha parecido genial. En la medida de las posibilidades y desde su hogar nos han transmitido videos, nos han enviado videos. Muchos de ellos han ido agradeciendo, es más, hemos aprovechado un poco la oportunidad que ellos nos enviaban estos videos para nosotros trasladarlos hacia las diferentes plataformas de redes sociales con el agradecimiento de ellos, ¿no? O sea, gracias Cajasol, en vez de decirnos a ellos los productos que estaban promocionando, lo que resultaba era que ellos nos agradecían por haberle reestructurado su empresa, por sus deudas, por haberlos apoyado, por haberlos abordado con los créditos, por haberlos indicado en cómo salir adelante. Una serie de videos que hemos estado dando y que nos sirvieron mucho a nosotros en la plataforma para poder demostrar lo que venimos encantados. Y eso nos ha dado pues una fuerza muy, muy importante porque los vecinos ya se enteran y luego aparece otro vecino y esa es una primera fase que ha generado una segunda idea que luego viene la red de negocios. Estamos creando ahora una red de negocios en tal que el cliente que estaba en Juliaca, que tenía un determinado producto, ha resultado contactando a clientes de Piura que estaban ofertando otro tipo de producto y entonces están haciendo negocios entre ellos. Y eso nos ha generado una red que vamos a desarrollar ahora mucho más fuerte, de tal manera que los clientes puedan hacer negocios entre ellos. Realmente la cuarentena de repente nos está dando la oportunidad de saber, de vencer esos miedos que muchas veces de repente en la normalidad no nos dábamos cuenta o no nos atrevíamos a hacerlo. Bueno, ya se llama esta la nueva normalidad. Entonces, y vendrá posiblemente en unos meses una nueva normalidad en la que todos estaremos caminando y nos encontraremos con tapabocas en la calle por un buen tiempo. Pero esa va a ser nuestra nueva normalidad. Y es ahí donde todos tenemos que salir adelante y estar juntos y trabajar y buscar en cada oportunidad de negocio la idea de salir adelante y generarla. Porque, como te repito, ese es nuestro ADN, esa es nuestra naturaleza. Y eso es lo que nos lleva como peruanos a estar juntos y juntos pues haremos lo extraordinario posible. Así es, y con ese mensaje nos vamos a quedar. Agradecerte, Jorge, por tu tiempo, por contarnos esto, porque siempre es bueno también contagiarnos y escuchar ejemplos para nosotros también tomar el mismo camino y que el éxito sea para todos. Muchas gracias. Gracias a ti y por supuesto cualquier cosa que deseen ustedes, siempre Caja Sullana tiene las puertas abiertas para todos los emprendedores del país. Gracias. ¡Qué pena! Se acabó el programa, pero seguro regresamos el próximo domingo nuevamente con lo mejor del norte peruano aquí en Paraná. Como pueden ver, estamos trabajando durante la semana para llevarles lo mejor al equipo de producción, coordinadores, editores y por supuesto nuestros contactos en el norte peruano. ¿Ya vieron esas entrevistas que tuvimos? Bueno, chicos, hay que emprender, hay que sacarle vuelta a esta situación, hay que estar siempre creando, pensando en algo, ¿no? Con mucha responsabilidad, por supuesto, pero siempre con el ánimo arriba, que juntos salimos de esta. Por favor, mucha responsabilidad con todas las normas que ya conocemos durante esta cuarentena y esta emergencia de salud. Nos encontramos el próximo domingo nuevamente en un programa más de Paraná Norte. Yo, ahora sí, voy a continuar con mi musiquilla. Domingo, pues. Chao.